Muy buenas tardes y bienvenidos, buenas noches en realidad, aquí ya es de noche. Y bienvenidos a un nuevo stream de Volcán Latino, un nuevo capítulo de Volcán Latino, después de dos semanas. Como la semana pasada no tuvimos capítulo, así que, y hoy día de hecho lo estamos haciendo un sábado porque ayer nadie tenía tiempo. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo ha estado su semana? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo estás, Rolo, Capi? Mira, fue una semana... Fue un bonito día, no voy a mentir. Hoy fue un día que... Ayer fue un día que disfruté, genuinamente. Wow, wey. Bueno, me alegro por el Rolo que haya disfrutado de su semana. Y yo, por otro lado, ¡qué semana de mierda! ¡Puta la wey! ¡Puta madre! Por eso no, uno puede... No puede ser feliz, Klaus. Pero, ¿qué onda? ¿Problemas con el trabajo? Escucha, es que esto no lo puedo contar en directo, pero luego se los cuento terminando el podcast. Dale. Increíble, el Capi en un stream, sí. Milagrosamente hoy día pudimos hacer coincidir el Capi, weón. Si te quieres venir al chisme tarde, querida chiquilla, sí. Sí, creo que te va a interesar un poco. Ya. Yeah. Por mi parte ha sido una semana de red tranquila, en realidad. Se lograron hartas cosas y aprovecho de decir, aprovechando que este video va para YouTube también, muchas gracias a toda la gente que le dio like, que le gustó, que vio el video de los momentos más oscuros de la TV chilena. Le fue muy bien ese video y se lo agradezco un montón. Así que ya, y en los comentarios me dejaron harto material, pero no creo que sea el no creo que si hago otro video de ese tipo sea de lo mismo. Probablemente lo saque el otro mes porque de nuevo no tengo tanto tiempo. Pero le agradezco mucho la buena recepción que tuve ese video y agradezco todas las correcciones que me hicieron también. Dicho eso, vamos a empezar al toque, weón. Comerciales icónicos, un tema que el mismísimo Rolo nos trajo hoy día. Yo pensé que iban a hacer ayer sin mí, sinceramente. Yo iba a quedar como que ¡verga! El Capi sí, tampoco no, tenía tiempo. Eso mismo, o sea, ves que estoy trabajando, estoy de aquí para allá, mis horas son inciertas. ¿Qué pasa? Ajá. De hecho, mandé por la tarde un mensaje. Tengo 30 minutos, de ahí me voy. De ahí llegué a mi casa. Ay, hasta las 9 de la noche. Chucha, entonces no tenemos el tiempo reducido. Sí, teníamos el tiempo contado. Así que la mejor decisión era dejarlo para hoy día, weón. Lo siento, Rolo, por ocupar el sábado peruano, weón. Pero mira. No, sí, la verdad es que tenía un plan para hacer stream hoy, pero me di cuenta que tal vez no iba a funcionar después. Todavía hay tiempo para que Perú consiga un mejor internet, weón. ¿Cómo es posible, weón? Hablando de eso, el internet en Chile va a pasar a ser un servicio estatal. Así que ahora nuestros impuestos deberían pagar eso junto con la cuenta. Eso no sé si es bueno o malo. No lo consideraría algo bueno. Es malo. Ah, yeah. Pero bueno, significa más. O sea, significa mayor cobertura porque es un servicio asegurado por el Estado, pero no sé, es medio raro la wea. Pero eso, comerciales. ¿Quién quiere partir, weón? Yo vi que el Capi nos mandó varios links, así que Capi, ¿quieres partir tú? Ya. Yeah. Yo diría que sí, porque luego se va y ya. Muy bien. A ver si lo puedes poner. El primerito. Capi, estáis muy lejos del micrófono. Perdón, un poquito de contexto también. Ya. Este comercial principalmente salió por una campaña. El comercial se llama Vive sin droga. Dios mío. Como su nombre lo explica, es una campaña para que los jóvenes, que sí, en ese tiempo, muchas personas estuvieron
dentro del mundo de la drogadicción. Aunque el comercial en sí es un tanto peculiar, como lo pueden estar viendo ustedes dos chiquillos. La imagen que se muestra. Solo, por favor, quiero que lo vean. Lo dice todo. Sí, solo quiero que lo vean, quiero que lo escuchen. De hecho, este es de muy alta calidad, porque el original no es de calidad. Sí, así literal, aquí está pixelado, está... Claro, vive sin droga en 40K, 60 FPS. Sí. Vamos a pausar un poquito la música. Vamos a ver la nota de video. Uf. Y vamos a ver el comercial del Capi, Vive sin drogas. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. O sea, si te ofrecen drogas, te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. Lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir. Que hacen daño a tu cuerpo. Que envenenan tu cuerpo. Vive sin drogas. Fundación Azteca, por un México sin drogas. Dios mío, es weón. Como es de como hecho, la wea. ¿Por qué me sigue saliendo esta mierda? No es la versión más larga. Es la corta. ¿Hay un extended? Hay una versión, hay un director cut. De un minuto, mira, ahí te lo paso, pero es de muy, pero muy mala calidad. Ay, Dios mío, weón. Vive sin droga, hermano. Si esas son las clases de weas que voy a estar viendo drogado, voy a vivir sin droga, wey. Que, o sea, no es hueveo, pero yo he visto cosas con eso. Literalmente he visto fanarts, pero... ¡ay! ¿Cómo lo explico? Con la pizarra, es que, A ver, de esa publicidad hubo... Salió un comunicado, sino una campaña para que los niños pequeños pudieran dibujar. Y corríjanme los que son de México, porque yo lo recuerdo así, porque a mí, cuando me lo pidieron, cuando estaba chico, para que hiciera un dibujo y lo pudieron mandar. O sea, ¿a mandar a dónde? No, fue más encima una campaña como de incentivar a participar en el comercial. Claro, como claro. La wea, o sea, como no, la wea no, la no participar uno como tal. Simplemente era hacer un dibujo para ese tipo de campañas, mandarlo y ya está. La gente que quería participar. Ese es el que más yo veía. Ay, Dios, no, puta madre. Ya, lo siento. No. ¿Querís seguirla tú o la sigo yo? Porque yo tengo uno acá que también es de alto calibre, weón. Uy. Ya. A ver, dale tú. Ya. Lo voy a poner un poco en contexto de este, porque para seguir con lo que empezó el Capi, weón, hay que sacar algo bueno. Iniciamos duro, con ya. Voy a darle un poquito de contexto para que entiendas por qué, aparte de lo que es el comercial, pegó tan fuerte todavía. Pasa que en 2016 Chile gana el Oscar a Mejor Corto Animado. El primer Oscar en la historia de Chile y fue por la animación. En esos momentos la animación, así, el producto nacional animado se veía con mucha estima, porque, weón, logramos un Oscar. Pasó una semana de que Historia de un Oso ganó el Oscar a Mejor Película Animada, a Mejor Corto Animado, por el estudio Punk Robot, y sale este comercial de la propaganda anti-tabaco en Chile. Pero te prometo, fue una semana de diferencia entre el Oscar y esta wea. Vamos a ver. Te presento la propaganda. Mi intención no es molestarlos, sino puro informarlos. Mucha gente anda fumando y yo quiero que el tabaco. ¿Será Zuckerberg? Ellos ya vayan dejando mi hip hop. Es muy sincero. Su boca huele a cenicero. Cáncer causa el cigarrillo y entorpece los sentidos. Son varias enfermedades. Y la mayor de estas verdades es que si no lo paramos, hasta aquí nomás llegamos.
Participa en el concurso Déjalo Ahora del Ministerio de Salud, subiendo tu obra anti-tabaco en el sitio web concursodéjaloahora.cl. ¡Déjaloahora.cl! Todos por Chile. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Dios eso. ¿Qué puedo decir, Gabs? ¿Eso ganó? ¿Dijiste que eso ganó un Oscar? No, ni cagando. No, Chile. El corto animado Historia de un Oso ganó el Oscar a Mejor Corto Animado una semana antes de que se estrenara este video. Ah. ¿Cachai? Entonces, cuando se estrenó Historia, o sea, cuando se anunció que Historia de un Oso había ganado el Oscar, la animación chilena estaba como, somos los mejores. Ah, ya. Bueno. Y después sale esta weá. Que claramente no la hizo alguien que animó, que, o que, no sé, le tienen que haber pagado una weá, pero horrible a una enorme cantidad de plata a unos weones que no sabían animar. Porque claramente son como modelos predeterminados, la weá. Y claramente no contrataron a alguien que hiciera hip hop. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Y está weón que esta weá hizo que la gente dejara de fumar, pues weón. La campaña fue ridiculizada, pero a cagar, onda. Si esa es la cuestión, yo... ¿Qué te puedo decir, Gus? Imagínate si ese comercial hubiese ganado el Oscar, imagínate, weón. Pero es que ahí como que todo la moral que había sobre la animación chilena se fue a la mierda, ¿eh? De nuevo, así como... Ya no somos el mejor país de Chile, weón. Ay. Ese creo que de los comerciales que traje hoy día, este es el más nuevo, porque este es el del 2016. Pero, Dios mío, qué terrible la weá. Ya, Rolo, ahí te la dejo, con la vara alta. Me da risa porque se ve como un juego de Unity, pero el creador capaz hubiera estado en la pasta haciéndolo, hermano. Yo creo que es el que estaba fumando de todo menos cigarro. Ay, ay, ay. Rolo, tu turno. Mira, no tengo un comercial así de consentimiento, ni nada respecto a la droga. Ese no era mi plan. No, te juro que no tenía mi plan. Juraría que habría encontrado alguno, pero... No lo pensé. Si hablamos de huevas cursiadas aquí en Perú, te pongo en contexto. Hay historia. ¿Ya? Y una historia muy larga. En el Perú había un segmento ya conocido como la tiendita de Don Pepe, que, como te imaginarás, va de un casero, así, un don, el don de la tienda, de la tienda, su bodeguita, que... Que es más bien, funciona más bien como sponsor publicitario, así como que viene la tía a decir: ¡Ay, Don Pepe, necesito que te dije! Ah, ya, lo digo, entiendo. Ya, y este comercial evolucionó. Puta, te digo un chiste, ya le cagué. Okay. Este comercial evolucionó, ha estado, probablemente antes de que yo naciera, hasta el día de hoy. Y por eso quiero mostrarte la evolución, porque este comercial es conocido por perturbar a la audiencia. Ya. Hay gente que veo así, hay TikTok así nostálgicos de esas weas que yo he visto, y he visto comentarios que dicen: ¡Ay, cómo me da miedo eso! Todo peruano tiene sus traumas. Primero está el Mercado Azul en Lima, y luego está esto. Ya hablaré de eso. Wow. Y para que entiendas la cuestión, primero te voy a mostrar un comercial nuevo, así, reciente. ¿Ya? Espérate, estoy cocinando. Quiero dejar en constancia que este es el primer registro grabado en toda la historia desde que llevamos haciendo stream, de que el Rolo dice: ¡Weá! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, por favor, internacionalizando el idioma! ¡Vamos creando cada vez peor lenguaje en Latinoamérica, weón! ¿Seguro que la primera vez que lo busco? No. Por lo menos en la primera vez que sí. Yo recuerdo escucharte decir la verdad, o por lo menos en stream. Yo recuerdo que en Twitch decís...
En la temporada decía de todo. Temporada. ¿La temporada? Ya. No, creo que King no le da color con esa wea, pero si es wea de Twitch. Pero. Eso que aquí está. Un comercial reciente. Para que entiendas. Ah, ¿entiendes? Animado. Ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso. Ok. Está cocinando. Primero ponlo para comparar. Ya. La tiendita de Don Pepe. El canal se llama Entretenimiento y Comerciales, ya. Pasamos la música. Y pasamos a ver la tiendita de Don Pepe, bueno. D&G presenta La Tiendita de Don Pepe. Hola, Don Pepe. ¿Me da un sachet de champú para la caspa? ¿Y otro que me deje el cabello bonito? Pero, Laurita, no necesitas dos sachets para eso. Head & Shoulders te deja el cabello hermoso y hasta 100% libre de caspa. Además, con el nuevo Mega Sachetón del Ahorro, te lleva 50% más contenido gratis a solo un sol. ¡Wow! ¡Qué buen ahorro! Sí, aprovecha que es solo por tiempo limitado. Gracias, Don Pepe. Me llevo dos. Gracias, Laurita. Vuelve pronto. ¿Ya? Un sol, imagínate. Pero bueno. Ya, estoy entendiendo. Eso es un comercial reciente, así. Ya, puedes ver lo bien hecho que está. Sí, o sea. Se nota que grabaron como tres escenas nomás, pero. Está bueno. O sea, no. Y encima moderno, porque esto es de la época de la pandemia. Sí, se nota, tienen mascarilla. Ahora. Un comercial antiguo. Bueno, ahora que me doy cuenta, esto es después de que yo naciera. Y yo recuerdo haber visto estas cosas en la casa de mi abuela, a eso de la hora de la cena, en un televisor de tubo muy pequeño. Y con la miniatura ya te vas a sorprender. La miniatura ya te va a decir todo, causa. Ay. Dios mío, weón, casi la ojo estaba tomando bebida. No. ¡Ponle play! Dios mío, ¿qué es esto, weón? ¡Ponle play! Don Pepe ha hecho mejores días, weón. Tú dale. A ver, espérate. Hoy suena por la izquierda, no habla, weón. Bueno, si tienen audífonos, prepárense, weón, a un ASMR, weón. Ahí va, la tiendita de Don Pepe. Comercial de... ¿De cuándo es esto? 2001. La tiendita de Don Pepe. Dios mío. ¿Algo más, Doña Flor? ¡Mamá, ganamos! Sí, detergente. ¡Ay, Toño, mírate! Ahora perderé toda la mañana refregando. Eso es con los baratos, Doña. Pero con un buen detergente solo tiene que remojar. ¿Remojar? Una hora para que saque bien los sucios y manchas. Luego una refregadita y listo. ¡Qué fácil! Y mientras se remoja puedo avanzar con mis cosas. Fue un consejo de Procter & Gamble. ¡Conche de tu madre! ¡Wow! ¡Hermano! ¿Qué? ¿Algo más, Doña Flor? ¡Mamá, ganamos! ¿Qué te hicieron? ¿Algo más, Doña Flor? ¡Mamá, ganamos! Con los detalles. Oh, no, weón. Uy, sí, weón, igualito. ¿Cómo 31? Oh, hermano, weón. ¿Y qué es el 2001? 31 minutos salió por acá también. Oh, conchetumal. Les puedo dar puntos por ingenio. A todo el que use títeres le doy puntos por ingenio. Sí, pero procuren que la wea se vea bien. O sea, está creepy la wea que quieres que te diga. Y ahora imagínate un chivolo peruano viendo eso en la tele. Dios mío. Oh, qué bien. Ya. Bueno. Capi. Tu turno. Ay. Pues. Ay, a ver.
el comercial Vermax. ¿Qué te puedo decir? Es un comercial de un medicamento. Por favor. Mira, no. Chate al calendario en un momento. Listo, tenemos nuevos emoticones para el canal. Bueno, eso, el comercial Vermox, por favor. Es de cuando yo tenía 6 años. Y la verdad, ver eso, sí, no te lo esperas. Cuando eres un cabrón chico, un niño, no sé. ¿Qué más te puede decir? Solamente eso. ¿Cuál? Vermox. Ah, Vermox. A ver. El último que mandaste, dale. Sí. Oh, yo me voy a estar riendo todo el día de esta weá, Rolo, weá. Oye, encontré la playlist así de todo comercial. ¡Oh! Y hay otro. ¡Oh, hermano! El recomendado había uno que se veía igual de horrible. Ya. Yeah. Sí. Y yo creo que se debió haber dicho algo. A ver. Va, el Capi nos trae el comercial de Vermox de 2016. ¿Qué chucha es Vermox, weón? Es un medicamento para lombrices. O sea, no me refiero a las lombrices de tierra, sino a. Estomacales. Para parásito. Sí, lombrices estomacales. Ya. Por favor, ponlo. Acaba de mencionar que ninguna de estas weas nos auspicia. Esto lo estamos haciendo simplemente por repasar. Por los jajas. No estamos generando ni un solo de peso por ver estos comerciales. Ah. Ni un sol ni nada. ¿Dónde está esa? ¿Ajusta la pantalla? Si tú sientes que te pica la colita, en una de esas tienes lombrices. Si tú sientes que te pica la colita, toma Vermox. Todos podemos tener lombrices. Desparasítate con Vermox. Dos veces al año no hace daño. Toma Vermox. Wow. Sí. ¿Qué te digo? Desparasítate, pues, weón. O sea. Sí, es un mensaje para poder es desparasitarnos, pero... ¿Cómo que te pica la cola? ¿Qué es el proceso médico que conlleva? No sé no lo sé. Que estaban pensando para sacar ese tipo de comercial. No sé. ¿Que te pica la cola, güey? Y en realidad... Claro, uno pensaría que que te pique la cola no significa necesariamente que tengáis parásitos, power. Pues, no sé. Ese comercial... No sé. Uy, aquí me salió otra wea horrible. ¿Qué es esto, weón? Un comercial del Salvador, ya vi. Sí, sin contexto, la última parte se veía... horrible, weón. Y en realidad, si le sacáis la parte del remedio, sigue siendo como medio raro el comercial. Está muy raro. Uh-huh. Ya. Yeah. Lo que más me parece curioso es que la gente se rascaba la cola cuando... Si son parásitos, debería ser algo interno. Es como cuando te rascas alrededor de una herida porque no puedes tocarla directamente. Uh-huh. Ya que andamos con eso, cosas medio subidas de tono, weón. El próximo comercial que les traigo. Claro, imagínate el comercial sin voz, weón. Esa weá es como. Raro. Bastante raro. Como ustedes sabrán, ya que han convivido conmigo por ya casi mucho tiempo, por casi 2 años, casi 4 años. Casi 4 años. Sabrán que al chileno le gusta el chiste corto. Ay, no. Y al chileno le gusta el chiste corto y le gustan los chistes súper hueones, po. Que está ahí como de chiste el pico y esa wea. Pero obviamente no pueden una publicidad no puede decir y el pico y toda la wea. Pero sí pueden hacer algo parecido.
Y este comercial, 2000, 2004 por ahí creo que fue. 2004, 2006, por ahí tiene que haber salido este comercial, que es de Cerveza Escudo. Cerveza Escudo. Sí. Y te prometo que todos después andaban hueviando con este con el chiste de este comercial, y lo voy a poner. Vamos a la pantalla de video. Uy. Se va su barriga el agua. ¡Y su hermana! Uy, está peludísima. ¿Y tu hermana? ¡Cuidado con la pata, está media suelta! ¡Y tu hermana! ¡Oye, ya! ¡Éntrale fuerte! ¡Y a tu hermana! ¿Qué onda, chino? Nada, pues traje una escoba. Estoy medio ocupado ahora. ¿Estás con alguien? Sí, con tu hermana. ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Más cerveza! ¿Se lo aplicó? ¿Se lo aplicó? ¿Se la aplicó? ¿Se la aplicó? ¿Se la hizo de vuelta, po, weón? Sí. Pero te prometo, salió este comercial y era... Y durante todo el puto año estaban todos los... ¡Ey, tu hermana! Y el pico. Y el pico. ¡Ah! Claro, pero... El comercial, al final... De verdad que hubo un momento donde todos estaban pegados con esta weá. No, sí, es entendible. Sí, y... Puta, ¿por qué al chileno le gusta en esa clase de chistes, weón? No sé, lo tenemos muy metido en la neurona de... del chiste corto, weón. Ay. Y no es el único que... Él no es el único comercial que... Como que cambió la forma en que nos expresábamos, pero eso lo voy a tratar en el siguiente. Rolo, ¿qué me tienes? ¿What? Espérate. Estoy en otra. Espérate. Ya, ok. Tengo algo que no sé qué tan bien pueda ver. Así que... Y lo mejor es que lo tengo en paquete de dos. Tengo dos videos al respecto. Contexto. Hay unos chocolates llamados chin-chin, que básicamente son chocolatitos envueltos en huevos de colores para que sea crujiente. Mira, sonará culo, pero como ustedes me han dicho que a todas las salchichas le dicen vianesa, en este caso yo a todo ese tipo de cosas le llamo lentejas, que es otro chocolate igual, pero un poquito más grande. Ya, no. No me salgo, no pierdo el hilo. Espérate. ¿Dónde está? Solo quiero preguntar. Y, ¿lentejas? Y. Sí. Son como... ¿Cómo decirlo? Son como grajeas. Perfectamente podrías poner eso en un postre, tipo una torta, un helado, y de eso más o menos más eso. Y tengo dos para... Que lentejas para mí son legumbres. Son como... Ya, imagina eso, pero relleno en chocolate. ¡Ah, ya! Son como los churis. Ya, ponle. Sí. Ya, así lo digo. Es que esos dos son... A ver, aviso ante mando. Aviso de humor negro. Pero yo creo que... Dios mío, Y hay dos. Y es verdad, quiero mostrar las dos, en serio. Así que dame. Ahí hay uno y ahí hay otro. Para su deleite. Ah, ya vamos a empezar con esta clase de comerciales. Dale. El hueco que habla. Tú solo, dale. Ya no me voy a cuestionar la wea. Ay. Es de esos comerciales, a ver.
Dios, no. ¡Empújeme! ¡Un hueco! No soy un hueco. Soy yo, el marrón, ¿ya? Y soy igual que ustedes. ¡El hueco habla! ¡Oye, cállate ya! Por favor. Todos los chinchines son iguales, aunque ellos piensen lo contrario. Chinchín de Winters. ¡Dios mío! Y falta el otro. El Dios otro mío, weón. Muchas gracias por ver Volcán Latino. Hasta acá llegamos, weón. No sean el culo. No sean el conchetumare, weón. Ay, bueno. puse la imagen de foto y escaló a un nivel de aquello, weón. Ah, okay. Vamos. Hágalo un next bot. Mira, este no me dice nada el título, así que de aquí sí me voy a sorprender, weón. No me confíes. Solo diré eso. ¡Hey, muchachos, miren! ¡Un marrón! ¿Marrón? ¿Qué pasó? ¿Viniste en pelotas o qué? Oye, cállate la boca, ya no estoy en pelotas. Soy el marrón y en el fondo todos somos iguales, ¿ya? ¡Ay, suéltame, niño! ¡Ay, miren! ¡Michael Jackson! ¡Ay, qué chistosones! ¡Ya maduren! ¿Qué tal? Todos los chinchines son iguales, aunque ellos piensen lo contrario. Chinchín de Winters. Dios mío. Solo voy a decir una cosa. No recuerdo nunca haber visto uno así. Pero concha de tu madre, weón. No, yo nunca vi un marrón, te juro. No voy a responderte esa weá, Rolo. No saques eso de contexto. No te voy a responder esa weá, Rolo. Solo te voy a decir. No, ¿sabes qué? No te voy a decir nada. ¿Por qué me sigues sintiendo esta mierda, weón? Dilo. No te voy a decir nada. Tranquilo. No te voy a decir nada. Dilo, no se lo puedo. Causa reaction, weón. Ya, para salir del traspié, ¿qué me tiene Capi? No sé, después de ver esto del Rolo. Rolo, yo te voy a sacar uno de igual calibre más o menos. Ayuda, no te metas del fuerte, por lo. Es un comercial de. Referente a la ketchup. Una marca que se sacó de aquí en México. ¿Ketchup? Sí. ¿Con los tomates fuertes? Salsa de tomate. ¿El de los tomatitos? Sí, el de los tomatitos. Ok. Ya. El contexto me dijiste que entonces esto es de una salsa de tomate. Sí, es el comercial acerca de salsa de tomate. Que ya salió hace bastante tiempo. Y yo lo llegué a ver, no sé, no me acuerdo cuándo. Pero sí de chico. Pero Rolo, en serio, ¿qué se les pasó por la cabeza para hacer eso? ¿Qué marcando tu pato? Por la calidad te puedo decir que era una época diferente. Y solo puedo decir eso. No, es lo único que se puede decir. Era otra época. Donde esa clase de weas pasaba. Pero en serio. Michael Jackson, ¿en serio? ¿En serio? Pasó de lado. Ok. Vamos al comercial de nuevo. Yeah. También voy a decir eso. El blanco parecía un tornillo, un tantuario, algo así. Porque, de nuevo. A menos que haya una promoción que diga: encuentra el marrón, encuentra el blanco y te llevas un Play 5. No me la creo. Pongamos el comercial antes de que esto escala mayor. Dale. Estaban los tomatitos muy contentitos. Cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo. ¿Qué me importa la muerte? Dice la joven.
del Fuerte. El puré de tomate del Fuerte le da más de 2 kilos del mejor tomate concentrados en cada kilo de puré. Puré de tomate del Fuerte, el auténtico etiqueta negra. ¿Sabes que entendí una mierda de lo que dijeron? Pero entendí que... Hacer los jugos. ¡Qué me importa la muerte! Sí. ¡Hasta lo que escuchaste, la muerte! ¿Qué me importa la muerte? Dicen los tomates. ¡Hasta la muerte! ¿Verdad, weón? Hugo, hacer los jugos. ¿Qué me importa la muerte? O sea, antes de eso, regrésalo. En un principio. Escucha. Bájale un poco el volumen y escucha. ¿Ah? Bájale un poco el volumen y escucha bien, atentamente. A ver. Estaban los tomatitos muy contentitos. ¿Cuándo llegó el verdugo a hacer los jugos? ¿Cuándo llegó el verdugo a hacer los jugos? Oye. O sea, imagínate. Ya, yo soy. Oye, hermano, me tiraba onda creepy cuando caché que era así de viejo, pero qué weá. No sé, hermano. Yo recuerdo haberlo escuchado, visto, no sé, cuando tenía... ¿Qué tengo? ¿4? ¿5 años? No sé. En ese tiempo, pucha, estaba entretenido por los muñecos, la animación. Pero después... Claro, le pusiste... Está... Le ponía la atención a la weá que están diciendo. Y es una weá horrible. Claro. Dios mío, weón. Pobre tomatito, weón. Hermano, me siento hasta culpable de comer un tomate, weón. Wow, a ver, ¿cómo puta, es que comerciales que sean así de oscuros, weón, no se me ocurren. Yo solo diré el fuerte mention. El fuerte mention. A ver. Tengo dos. Se me ocurren dos, weón. Sí, yo que igual quedé marcando ocupado. Sí, quedé, no sé. Voy a pasar. Para pasar después un comercial de doble sentido. A ver. Que la verdad a mí me hizo mucha gracia cuando lo vi. Pero vamos con el tuyo. Mira, Rolo. Para que no caigáis solo en la funa, voy a poner un comercial que es de ese tipo. Lo siento, gente, pero es lo que hay. Aquí en México, ya sea comerciales que quieran aparentar buenos, pero tienen un significado. Es como Vocaloid, se ve colorido, pero luego te fijas en la letra y... Claro. Ya, este es el comercial. No sé por qué la en realidad sí entiendo por qué, pero para hacer es un comercial de papel higiénico. De papel higiénico noble. Doble. Se llama Noble. Y la imagen de así como la cara frontal del producto. Un negrito. Y este es el comercial con el que publicitaban los rollos de confort noble. Algo me dice que ya sé que me voy a encontrar. Y si te aseguro que es lo que creo que es. Ahí vamos. Ahorita que dijiste negrito. Al más noble amigo del hombre. Papel higiénico noble. Sí, noble. Porque noble le dá agora 40 metros de brancura. Noble le dá mais. E noble pide mais. Em cambio, usted pide, pide. Noble, el blanco de los higiénicos. Ahora con 40 metros de brancura. Porque habla como jamaiquino. Habla como brasileño. Es. Mira, a comparación del otro, no puedo decir.
Son de, van por el mismo tono, weón. No, ni tanto. Sí. Pero el eslogan es el blanco de los blancos, po, weón. Bueno, bueno. Sí, esto es de, diría que estos son comerciales de otra época. Por supuesto que es otra época. Yo tengo que no comerciales. El tema es que Noble sacó un comercial de este calibre hace poco, weón. ¿De cuándo el comercial más nuevo? ¿De cuándo? ¿De hace 8 años? Nada, ni tanto. O sea, 10 años casi, pero igual. Sí, es como del mismo calibre, pero con otro humor, weón. Pero, claro, po. Son como es que no han envejecido bien, pero... Ya, en realidad... Son lo que son, nomás. Existen. Existen. Después pueden hacer reír o como... Y son productos de su época, nomás. Ay. Yeah. Mira, para acá. Te toca, me toca, ¿verdad? Sí, te toca, Rolo. Para calmar las aguas te tengo dos. Tú elige. ¿Te vas por la izquierda o te vas por la derecha? Izquierda. Ok. No, no me pregunte, weá, por Rolo. Este es un helado, un comercial de helado. O se sea, llama así. Estoy viendo la weá que mandó el Cap y está potente también, pero... Déjame cocinar. ¿Y te podría? No, ¿sabes qué? Te voy a mandar el... Tengo dos. Creo que cociné dos de cada comercial, así como para variar, para extenderlo. Y ya. Ese es uno que mi mamá recuerda. No está... No diría que sea tan viejo, porque esa cosa es reciente. Yo recuerdo haber comido uno. Era un vaso, pero era un vaso grande que tenía capas. Primero la vainilla, y luego en el centro tenía como que foch, y al fondo había lúcuma, y ya me dio hambre. El punto es que quería pegar así con la juventud, ya saben, con la chaviza, así como le dicen algunos. Tan en onda. Así. Claro. Sí, así que su onda era así de rebelde. O sea. ¿Ya? Y bueno, ese cuando hablo de Sin Parar, ese es el comercial que más se asemeja a mí, más recuerda a mi mamá. Ya, pero no me dejen solo. No, que estoy colocando el video, pues tengo que... sé que es irónico. Pero estoy revisando que no tengan comerciales. No, pero sí tiene sentido. Vamos a ver el comercial que tenías en la cabeza. De Perú para el mundo. A ver, ahí, pa. Y este tatuaje, ¿pero qué estabas pensando? ¿Qué tenías en la cabeza? 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 La juventud no se entiende. Se vive sin parar, solo para incomprendidos. ¡Tapiola! Oh. ¿Qué? ¿Estuvo entretenido? ¿Qué mierda es esto, weón? Se entiende. ¿Qué fue eso? Ah, también había... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda, weón? Monstruo en computación. Puta madre, ya me arruinó el chiste. Puta, me cuilé, weón, y que me recomendó la weón. ¿Por qué me sigue recomendando Nian Neko Sugar Girls, weón? Estar... Si puedes ver esto... ¿A quién que niega el regalo de Dios? Hermano, ¿cómo es posible que abra YouTube y sea siempre una recomendación esta weá? Mira, solo dale clic derecho, no me interesa, y ya está. No hay mucha ciencia.
Pero al lado, ¿dónde está? Al lado, a la derecha, a la derecha. Da lo mismo, güey, ya, no me voy a estresar por una weá como eso. Está bien lo comercial, Rolo, ¿qué querés que te diga? Pero sí, se nota que es como onda, esto es lo que le gusta a los chavos. Sí. Ya, el Capi nos mandó uno también. Hasta arriba mandé varios, pero... Sí, o sea... Ese, el último que mandé. ¡Ay, conchetumare! Capi por la chucha. No es malo, no es malo. Es acerca de un... No postre, sino... Un poco dulce, ¿cómo decirlo? Es un pan cubierto de chocolate en la parte de arriba y relleno de chocolate. Pero, no sé. Bueno, gente, volvimos a ese calibre de comerciales, güey. A ver, sí. A ver, ¿qué? ¡Oh, Dios mío! Ok. Es un comercial sobre pan cubierto de chocolate, ¿verdad? Sí. No sé, nada de doble sentido, nada. ¿Como un manqueque? ¿Un manqueque? No sabría decir. Manqueque yo lo conozco como esto. Como estos postrecitos redondos. Pon el comercial. Vamos para que lo vea. Vamos a usar. Es un submarino. Nada más que lo detienes antes porque hay. Una red social al último. Tomen asiento, por favor. Vamos a comenzar la clase. A ver, joven, usted, pásese adelante, por favor. ¿Sabe qué? Regrésese para atrás. Ingeniosamente delicioso. Por su increíble sabor a chocolate, Negrito Bimbo te dejará huella. Ya, deténlo. Eso mismo. No está tan feo. Lo va a usar en el peor momento. Chocolate. Mira, había un dulce acá que se llamaba Negrita también. Ahora, el comercial, dale. Claro que... No diría que es del mismo calibre, pero sí va para ese lado, pues, bueno. Pero, puta, ¿qué? Y se nota que es más nuevo también. Sí, es del 2013. ¿2013? Ya, güey. Por favor. Por favor, chichilla, por favor. Tende, por favor. Por favor. Si no, mira, guata. A ver. Mira, yo pensé que sería lo peor. No, a ver. El ese que... ¿Sí? Ya. Vamos a ver este igual. Que se llama... Te redaría. Puta madre, perdí la oportunidad de hacer. Alto chiste. Sí. Espérate, ¿qué, weón? ¿No lo copié? No lo copié. No lo puedo abrir por. Haciéndole clic al link porque. Me abre otro navegador. Copia el enlace y pégalo en el navegador. Este comercial se llama Te Redaría. Wow. Ahí estamos. ¡Concha su madre! ¡Oye, esta verdad del año! ¿Verdad, vos? ¡Ay, qué lindo! Y lo podés cambiar por un talle más grande si no te entra. Alguien se pregunta, ¿por qué hablas de más? Hola, ¿está Paula? No, se quedó dormida en lo de Gabriela. ¿Quién habla? Gabriela. Sufrís incontinencia verbal. Feliz cumpleaños y ojalá que te lo regalen las... ¿Qué tanto querés? ¿Arreglarlo? Imposible. No te bajes ahora, no me gusta la cara de ese tipo. Es mi papá. Capo. Antes de pensarlo, ya lo dijiste. ¿Quién soy? Iván. ¿Quién es Iván? No te aguantás, se te escapa. Hola, cosita linda, quiero comerte a besos. ¿Qué pasó con mi hija? ¿Quién te dice que de tanto hablar de más, algún día te dejen sin palabras? ¿Me darías un spray? Sí, te re daría.
Sprite, las cosas como son. Este es un comercial de Argentina. Sí, sí, lo sé. Pero también hubo una traducción aquí. Y literal, es lo mismo. Es lo mismo. Y aquí se hizo muy, pero muy, no famoso, pero sí muy conocido. Y puedes ver a niños por la calle en su momento hablando de eso. ¿Sabes qué? Ahora me desbloqueaste un recuerdo. Yo había visto este comercial, weón. Yo también. ¿Sí? Ven. Me desbloqueaste un recuerdo con esta weón. Lo más seguro es que lo daban como en estos como en el Disney Channel, una weón así. O en el Jetix, y weón así. No, ni cagando en el Disney Channel. Yo diría más que por el Fox. Sí. Cuando era. Estoy hablando, weón, ni cagando se hubiese salido hasta en Disney Channel. Pero es que se me fue al tiro para allá en la mente porque Disney Channel casi siempre pasaba comerciales en argentino. Sí. Pero claro, esto tiene que haber salido en Fox y en cosas así. Pero tengo el recuerdo de haber visto este comercial, weón. Se está soltando la mesa. Está soltando el atún en la mesa. ¿Por qué, güey? El siguiente comercial, yo también lo voy a traer dos. Y aprovechando que vamos de a dúo, como duran nada, le voy a mostrar uno. Que, de nuevo, se volvió parte del lenguaje popular chileno, weón. Lo que creo que es. Es para un remedio para el dolor de cabeza. Ah, no es entonces. Ah, ya. Y este comercial es súper viejo. Este comercial tiene como 20 años. Uf. Y yo me acuerdo haberlo visto cuando chico y de verdad eran en un momento por harto tiempo que yo como dando vuelta. El usar lo del comercial como expresión para decirle a alguien que se calme, bueno. Vamos a ver el comercial de Armonil. Yo conozco ese video. No. ¿Qué pasa? Yo he visto ese video. Que no se puede trabajar así, se cayó el sistema, teclado, ahora no funciona el teclado por la así no se puede trabajar. Cálmate. Armonil, efectivo tranquilizante natural. Ok, no es. O sea, yo he visto uno similar, pero. Ese de abajo, ese de ahí en medio. No. A la izquierda. Ese. ¿Pero este es el Checopete? ¿Qué? Puta, se echó a perder otra vez esta weá. No se puede trabajar en estas condiciones. ¿Qué pasa, weón? Esta weá se echó a perder y se cayó el sistema, weón. No se puede trabajar en esta weá. ¡Está mala, weón! ¡Esta no sirve nada! ¡Guatón! ¡Tómate un callampón! ¿Ah? ¿Qué decís, coche? ¿Qué te traes vos? ¡Huevo, reculeado! ¡Que me traes 30 amigos! ¡Un chismar! Fue una parodia de la wea, pero el comercial original fue el primero que mostré. Y de verdad que por un tiempo se quedó bien pegado decir tómate un Armonil, wey. O sea, supongo que lo han dicho así como que oye, cálmate, wey. Claro, así como cuando alguien estaba enojado decía tómate un Armonil, po, wey. ¿Para qué era la medicina? Para el dolor de cabeza. Para... como es un relajante. Un tranquilizante. Un tranquilizante, claro. Y el otro que les voy a mostrar. También se volvió bien icónico, weón. Pero en realidad, más allá
de la gente repitiendo la frase, no es como que se ocupara en ninguna circunstancia. Es más que nada, el Tapsin es para el dolor de la cabeza. Estaba hablando de el primero, el Armonil es un tranquilizante natural, po. Una guapa calmarte. Este es para el dolor de cabeza. Y este es para un dolor de cabeza en específico. Vamos a ver el comercial de Tapsin. No, aquí se por la sal. Está exquisita, mi amor. Tu sopa está exquisita, mira. Mi amor, no llores. Le saco la sal. Se la saco. Para que nada te afecte ni afecte a los demás, Tapsin periodo menstrual con Pamabrón. Pídelo así. Tapsin periodo. Yo me acuerdo haber visto de... cuando tenía unos 10, 15 años, entre eso, un igual de Tapsin. ¿Tapsin? Ah, sí. Ah, pero no, ya ver, espérate. Pero claro, po, eso era un comercial para medicamentos para... Para el dolor de cabeza en... como... o... dolores menstruales, po, o para calmar los síntomas de la... de la menstruación. ¿Cómo se llamaba este, J? Tapsin. ¿Tapsin? Tapsin, con P. Tapsin, sí. ¡Oh, hay otro que es re bueno! El del señor Molina también. Ese otro. Tapsin saca buenos comerciales, weón. No. Pon Tapsin con B larga. Ah, Tapsin. Tapsin. Ajá. Me confundí porque es similar. Suena bien. Se escucha similar. Tapsin con C. Tapsin. Con C. Yeah, en lugar de S. ¿Verdad que se parece? Tiene varios comerciales, incluso sacaron uno hace un año, pero no sé, hay uno que no sé, hay uno que está ahí en mi memoria, pero no logro saber cuál es. Sí, está curioso, Tapsin, pero ve larga y sé. Exacto. Pero igual, es un antigripal también. Sí, estoy viendo, bueno, es como... ¡Conche tu madre, weón! ¡Mi mente! Rolo, ¿qué me tienes? ¿Rolo? ¿Rolo? Chale, ese no. Ok. Bueno, continuemos. Bueno, Capi. A ver, aquí me mandaste otro. Claro. Sí. El Tecate Box. Exactamente. Es referente a una cerveza que aquí se consume demasiado. Y participa Sylvester Stallone. Sylvester Stallone en un comercial mexicano. Claro. Esto lo tengo que y ver. Eso se hace referente a personas que son afeminadas. Se están actuando de tal forma o se están comportando de esta forma. Aquí el chiste es que alguien llega y te dice, te hace falta ver más pan. Ponlo. Dios mío. Lo sé. A ver. ¿Qué puedo hacer? Sacaron la compañía de la marca de Tecate. ¿Qué hago? ¿Y qué Tecate, weón? Es una cerveza, como dije. Putala, weón. Ya. Vamos a ver. Se nos cayó. ¡Ay, se nos fue, weón! Bueno. Un mejor internet para Perú, por favor. Vamos a ver el comercial de Tecate. Evite el exceso. Te hace falta ver más box.
Somos Bucks. Patrocinados por Tecate. Es lo que te digo. Dios mío, weón. Y hay de esto de te hace falta ver más Bucks, hay bastantes. Pero weón. Momento, que quiero hacer algo. ¿Dónde está? Se me perdió. No está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, brother. Acá está. Uy, listo. Chucha, ¿qué podría agregar acá, weón? Como para seguir algo como eso, pero de que te falta box, weón, suena. Perdonad, pero es como demasiado estereotipo mexicano, weón. Lo sé. Pero, ¿qué puedo hacer? Es un comercial que salió y pegó fuerte aquí en México. Dios mío. Ya, voy a seguir uno que. Otro que también armó como harto hueveo en Chile. Ajá. ¿Ah? Porque. Por lo mismo que. Puta, comercial. Por lo mismo que hablaba el comercial, como que de repente empezaron a huellar a toda la gente que se llamara López. Y dos, varias gente empezó a huellar con el segundo apellido. Esto es un comercial de yogur. Pero como que le da mucho énfasis a destacar a la mamá. Entonces, pero luego la gente lo tomó y empezó a huellar a toda la gente que se llamara López, po. Así que vamos a ver el comercial de López Rodríguez. Gutiérrez. Presente. López. López Rodríguez, profesor. López Rodríguez, lo mismo. No es lo mismo. Siempre se olvidan del segundo apellido. Pero yo nunca me olvido de quién me lo dio. Es la primera persona en la que pensamos. Es de quien nos acordamos cuando nos comemos la colación en el recreo. O cuando nos rasmillamos la rodilla en la cancha. Pueden decirnos mamones, pero ¿quién dijo que eso es malo? Es bacán. Muñoz Barrienta, profesor. Yogurt Nestlé más Tucapic. Un poquito de mamá, siempre. Esa weá de ¿quién dijo que es malo? Es bacán. Eso también se pegó. Llevo como resonando también. Pero claro, de ahí agarraron para el huevo a toda la gente que se llamaba López. López Rodríguez, weón. Dios mío, weón. Claro, y esta clase de comerciales al final se prestan más para el hueveo. ¿Quieres ver un comercial largo o uno corto? Uno largo, porque. ¡Ah! ¡Volvió! Con el último que te envié. O bueno, el último que marqué. Ya. Hola, Rolo, que me di vuelta. Te perdiste el de López Rodríguez, weón. Y de que México hace a lo le hace falta Vox para ser más hombre, weón. Ya, vamos a poner uno del Capi y después ponemos uno tuyo, Rolo. Uy, este que se dice. Este se ve. No tengo ni la menor idea de por qué se les atravesó para hacer un tipo de comercial. Y así hay bastantes acerca de. No sé. Yo estoy viendo ahora el del Apache. Ah, ok. No, yo digo el otro. Ya. Yeah. El otro entonces, vamos a ver. Ajá, es más largo que el de Apache. Dale. El de Apache únicamente pegó por la música contagiosa y pegajosa
para ese comercial. Únicamente por eso. Consulta, para después ver si lo pongo. ¿Qué pasó? ¿Ustedes, ¿ustedes vieron los comerciales de Bárbara Blade? Bárbara Blade, del desodorante. Sí. Sí lo vi. Sí, los he visto. Ah, ya entonces no lo vamos a ver. Esto es Victoria, Shivala, el inframundo maya. Yo no entiendo cómo... ¿Qué se les pasa en la cabeza para hacer ese tipo de comerciales? Vamos a verlo. Ikal, hijo, abre los ojos. Tu cuerpo se queda con nosotros, pero tu espíritu debe seguir. Busca la luz. Deja que nuestro dolor sea tu fuerza. Desde aquí iluminamos tu camino. La muerte que hoy nos separa, mañana volverá a unirnos. Eres libre, hijo. Eres libre, hijo. Chingones hasta la muerte. Oye, se nos cayó de nuevo el rolo. Sí, lo dije. Pero no sé cómo que se les ocurre algo así para sacarlo a un comercial de cerveza en específico. ¿Esto es comercial de cerveza? Sí, la marca Victoria es de cerveza. ¿Y en qué momento me vendió cerveza esta weá? Es que si no eres de México no vas a conocer la marca de... Busca la marca Victoria en Google. Es que por un momento cuando leí Victoria pensé que era una weá de perfume, po, weón. No. Claro. Ahí está la cerveza Victoria. Claro que es una cerveza, pero ¿en qué momento me vendió cerveza la weá? En un principio. Y al final, cuando salió el logo de Victoria. Claro, pero... Sin contexto. Si no me decís que es una weá de cerveza, no me entero. Un comercial que sea así de artístico. Porque era bien artístico el comercial, pues era bien... Ahí volvió. ¿Puedo ir? ¿Cómo estamos, Rolo? ¿De qué me perdí? Del comercial de cerveza Victoria, que no te vendía cerveza, sino que... A ver, mira. ¿Quieres una que te venda cerveza? Ahí acabo de poner una. Hablamos después. Rolo, antes de que se me caiga, Ivana, ¿qué comercial más me tiene? Lo dije pésimo, pero me entendió. Bueno, ya te lanzo así la ayuda. Espérate. Sí, ya con esta tanda ya vamos a ir terminando porque llevamos una hora y cuarto. ¡No! Oye, Domba. A ver, contexto de esto. Uh-huh. El contexto es simple. Es básicamente un comercial de un instituto. Para ser más específico, la IDAD, que se especializa en lo que es en computación, programación, todo eso. Y tenía un comercial que era, o sea, para mostrar que eran los mejores, así como que para meter actitud, para decir, te tenemos la chamba asegurada. O bueno, cuando eso pasará. ¿Ya? ¿Y cuál es la mejor forma de mostrarlo? ¿Cómo te dices, aquí enseñamos de calidad? La respuesta es... Esta me salió entre los sugeridos, weón.
pero... Callado. No, pero, no sugerí. No, a ver, ¿qué es esto, weón? Silencio, el Joto está escribiendo. Claro, estoy copiando y pegando. Bueno, una tarea muy difícil. Vamos a ver con esto. ¿Qué pasa? No sé, por más que intento no sale nada acá. ¿Puedo ayudarlos? Aquí lo tiene. Oye, ¿dónde estudió este pata? En IDAT. En computación es un monstruo. Grupo IDAT, primera organización tecnológica con nivel universitario. Ah. Esto me da vibra de joven promesa peruana. Lo fue. Bueno. Yo, pero hermano... Mira, la idea no es mala, pero es envejecido pésimo. O sea, te digo algo curioso. ¿Qué? Recuerdo que cuando yo iba al colegio había una pancarta de esas gigantes con ese mismo bicho y el mensaje, ya sabes, como lo hacía un monstruo. Y yo recuerdo que, aunque lo veía rápido así, no más de un segundo, grabó algo en mí. Obviamente nunca estudié computación, así que... No, pues, mierda, estudiando una página que... No sé qué pasa, pero yo lo voy a resolver. ¿Cómo estás tan seguro? Porque yo soy... ¡El tigre en computación! Dios mío, man. ¿Qué te pasa? Te pelaste, compadre. ¿Por qué? ¡Porque en computación, el monstruo soy yo! No es tan complicado. Eso no lo sabía. En computación el monstruo es Deidad. Este estaba peor. había que decir. Este estaba pero terrible. Hay comerciales entre comerciales y luego están estos dos comerciales. Una maravilla, güey. Creo que lo que quise decir es que hay comerciales así para institucionales. Claro. Hay uno de una institución acá en Chile que la institución ya no existe. ¿Qué? La institución ya no existe, ya hace rato que cerró. Pero el jingle, la canción de local. Claro. Sí, ya no existe, está una pena. Pero el comercial, el jingle del comercial, la música del comercial, pegó muy fuerte. Pegó muy fuerte. Y una weá que todavía se recuerda, weón. Así que lo vamos a ver, weón. Este es el comercial del Instituto Profesional Simón Bolívar. Vamos a ver, push. Y aquí, pa. Y fa. De formación técnica Simón Bolívar une a los triunfadores. Ejército 91 y Agustinas 1859, Metro Los Héroes. 76.000 pesos mensuales por una carrera. Hermano, qué tiempo da aquello. ¿Era público? No, instituto profesional, lo más seguro es que haya sido privado, bueno, pero ya no existe, así que. No le vi, o yo soy ciego, no le vi así como que.
la rareza. No, o sea, sino, de nuevo, no tiene nada tan extraño, sino que el jingle de la wea. El ven a ganar, ven a triunfar, una carrera te espera. Esa wea. Ajá. No hay nadie que sea de mi generación o mayor que no se la sepa. Así como un himno. Es casi, sí, diría que es un himno de la generación, pues bueno, de verdad. Es como una wea que pegó tanto. Y todos se la saben, pues. El tema es que Simón Bolívar se robó. Ya no existe la wea. Y se robó hace más de 10 años, más 15 años, quizás. Tengo para más. Sí, si no, Simón Bolívar, ¿cuándo le fue esto? 2010, 10 años más o menos se robó. Ay, ay, ay. Capi. No pongas el último que te mandé, porque es igual que el anterior y no te dice ninguna wea acerca de cerveza, pero es de la misma compañía de cerveza. Otro comercial de Victoria. Y es más largo todavía. Ah, mierda. Si quieres ponerlo de lado. Ok, vamos a ver el comercial de... Cerveza número 2. Espera que me tiene una publicidad la wea. Dura 2 minutos esta wea, Capi. Sí. Eso ya no me parece. Es un poquito mucho. No, pero si no, a ver, pon el del Apache. No hay ningún problema. Ya, vamos a poner el del Apache porque por honor al tiempo, bueno. Ok, vamos para acá. Y este es el comercial de Apache. Pero, ¿y qué quiere este zapache, weón? Es una marca de triciclos que en su momento fue muy, muy famosa únicamente por esta canción, que la verdad es muy pegajosa. Ya, mira, otro comercial donde lo que pega fuerte es la canción. Ya, me agrada. Y hay, si sigue utilizando esta canción, hay diferentes tipos de comerciales, ya sea diferentes, animados, pero relacionado a esto, a esta marca. Vamos a ver. Apache. Corre, corre, corre. Apache, corre, corre sin parar. Apache. Será la sensación de la nueva diversión. Apache. Yo quiero uno. Un año de garantía. Apache. ¿Eso fue un elefante? Se supone que sí. Yo quiero uno. Efectivamente es un elefante, weón. Garantía. ¿Y qué quería probarme con el elefante pisando la weá y la weá resistente? Que eso mismo. Pero este comercial, desde que salió por la canción, ha perdurado bastante tiempo. Apache. Claro, y si puedes ver, puedes buscar más comerciales de Triciclos Apache. Acá hay uno más nuevo. Van a salir caleta. Triciclos Apache, de hecho, del canal oficial. Mira, cuando me dicen Apache, yo sí me imagino un helicóptero. Claro, cuando uno piensa en Apache, piensa en el... ¿Eso era un baño? ¡Pum! ¡Listo! ¿Verdad que es el mismo tono? Es la misma canción. Es lo que te digo. Y ese es el logo de la marca de Triciclos Apache. Lo hicieron más blanco, weón.
Por supuesto. ¿Lo hicieron más blanco, weón, que el comercial anterior? ¿Qué pasó? Pero ponle, este es de hace 6 años y el anterior es de mucho, pero mucho más. Claro, el anterior era como del 90. Claro. Hermano, qué mierda es esto, weón. Episodios más controversiales de El Chespirito. Ah, El Chavo del Ocho y demás. Demás, sí. El Doctor Chapatín, El Chapulín Colorado, nah. Todo aquello. Ajá. ¡Rolo! Ahora sí, el último. Tengo... Ay, yo... El último fijo. Bueno, dale. Bueno, ya. No, démosle con dos más. No. Dos más, güey, porque yo tengo dos más todavía en el tintero. No sé qué habrá mandado Capi. Dijeron algo de cerveza. Así que no me voy a quedar atrás. ¿Ya? Y me aseguré de buscar el comercial más bizarro y el menos explícito porque... Porque igual, cerveza, contenido para adulto, jaja. Claro. Claro, pues, bueno, sí. Mucho, y aparte, mucho de, lo que, de la venta de cerveza va ligado también con... imágenes de mujeres de nudo. Esa es anécdota. Recuerdo que en la tienda de literal, en la tiendita de la esquina que yo iba y había un cartón ahí de una chichón. No voy a dar más detalles ya con eso. Es que de verdad la venta de cerveza vende mucho sexo también, pues weón. Bueno. Si no, es una weá que, más allá de que no lo digamos tan explícitamente, y yo lo tengo y digo la weá explícitamente. Va a la mano. Va muy legado de la mano a la venta de cerveza con sexo, pues weón. Me acuerdo claro de un póster de que vendían cerveza rusa. Y el póster era un par de tetas. Con una cerveza en el medio que dice: no hay nada como la verdadera rusa. Dime que tenía así un. Dime que tenía así como esos gorros. No tengo idea. Porque te lo creería. Que yo recuerde, no enfocaban más arriba del cuello. Perro zapotrime. Pero bueno. Bueno. Esa es una cerveza que. Creo que ya no existe. Yo ya no la veo ahí en las tiendas, ni en sus comerciales, ni nada. Se llama Brahma. Y usualmente es ese tipo de... Bueno, te lo explico. No tengo idea cómo explicar esto. Así que lo enseño. Solo lo enseño. Mira, me salió entre los recomendados. Ahora, Brahma. Bueno, esa agua también la vendían acá en Chile. Ahora que me decís, claro, pues no la he vuelto a ver. No sé qué pasó, o si la distribuidora, o si la fábrica que lo hacía, o... Porque yo creo que los demás se siguen vendiendo. Creo. No sé, o sea, yo no encuentro guaraná en las tiendas. La Pilsen creo que predomina el mercado. Cerveza no Pilsen, qué rica es. Tómese una, dos y tres. Comprobará que cada Pilsener... Refresca y sigue refrescando. Esa weá me la enseñó mi papá. Es ok. Esa cancioncita me la enseñó mi papá, po, weón. Wow. Eso dice mucho. Sí, mi papá era de tomar, weón. Ahora se cuida harto el viejo. Saludos, papá. No dudo mucho que vea esta wea, pero salud. Bueno, vamos a ver el comercial de Brahma de No Pasa. Ush. Buen casting, ¿eh? Vas a ver, gordo, que ahora sí paso. ¿Qué pasa? ¡No pasa! ¿Cómo? ¿No pasa? ¡No pasa! Aguanta. ¿Y en la garganta del gordo? ¡Maldito!
¡Tómate una brama, gordo, para que pase! A ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué vas a pasar por la garganta, pe gordito, si eres muy amargo? ¡Qué fui aquí! Ahora me achoro y te desatoro. Gracias a este lúpulo, Brahma es menos amarga y pasa más chévere. ¿Y gordo, qué tal? Caballero, esta pasa mejor. ¡Salud! Aguanta, primo, que todavía no acaba. Okay, si se acabaron a ver, las Brahmas, no haga chancha. Porque con la nueva promo, la chapa Brahma, canjea 6 chapas marcadas por una Brahma gratín. Ahora sí. Y más encima va a dar la pega gratis. Esa ¿cómo, es cómo olvidar nueva? Que... Está bizarro, ¿no? Ay, Dios. Esa última frase que dijo se puede muy, pero ah, claro, muy malinterpretar si cierras los ojos y no sabes el contexto. Fuera de contexto, la weá era terrible, así como esta pasa. Explain your esta momo. Esta pasa mejor. Esta pasa mejor, weón. No, yo no lo entiendo. Oye, yo no le hago a eso. Es un chiste de pico, Rolo. Tal cual. Ya. ¡Ah! Capi, ¿qué más me tiene? ¿Qué vas? A ver, pues aquí lo que... Es que te podría decir comerciales de Tía Rosa, de la marcas tía, así como de Bimbo. Mira, busca. Yo ya no pude preparar, o sea, comerciales de Tía Rosa porque... Aquí son muy típicos y no sé si son típicos allá también. Tía Rosa, no, acá... Es que Tía Rosa me imagino que son tortillas. Y acá la única tortilla que se vende son como... Es que no solamente son tortillas. Son tortillas de harina y diferentes tipos de... Por ejemplo... Es como... Es pan. Hay cuernitos, hay magdalenas, hay... Ya, coches de chocolate, va a sonar feo allá todo esto, pero aquí se le llama así. Acá no, lo único que se vende tipo Tía Rosa es tortillas. Mira, busca Tía Rosa comercial México, como puedas buscarlo, pero eso, hay diferentes. Incluso hay un pan que se vende de la misma Tía Rosa que se les dice borrachitos, si no me equivoco. Aquí puse uno que se ve medio acuático, así que no, vamos a ver un comercial de Tía Rosa. Esta Navidad, dale posada a unos invitados muy especiales. Al nacimiento que Tortillinas Tía Rosa tiene para ti. Busca tus cajitas de tortillinas en los autoservicios participantes y dale vida a tu nacimiento. Son 12 figuras decoradas a mano y 4 coloridos escenarios. Tortillinas Tía Rosa. Mira, no era lo que esperaba. No, y hay más, hay mucho, muchos más. Pero concha de tu madre, ¿ves? ¿Cómo me vendes concha Tía Rosa, güey? Pero qué conche tu madre, weón. Desayuno y merienda, conchas Tía Rosa. Suaves conchas blancas y sabor de chocolate. Conche de tu madre. Mermelada, conchas Tía Rosa. ¿Qué es esa concha? Con frijolitos y muy ricas sofiaditas. Tía Rosa. ¿Cómo? Por su rico sabor casero. Y eso, con esa frase quédatela, porque es muy típico en los comerciales de Tía Rosa, con su rico sabor casero. Wow. Esta weá no puede sonar peor, weón. Lo sé, si no estás acostumbrado, no sabes tal. Por ejemplo, también están los diferentes comerciales de los gansitos Marinela. Y que esa Marinela también hay acá, así que... Claro. Pero solas o con mermelada, concha. Sabor de chocolate. Solas o con suaves conchas blancas y sabor de chocolate. Suaves conchas blancas y sabor. Suaves conchas blancas y sabor a chocolate, ¿no? Impresionante. Qué mal, weón.
A ver, aquí es una marca muy vendida, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Y el pan es muy rico. Ay, ay. Mira, para... Tengo dos comerciales. A mí me quedan dos comerciales todavía. Así que este... Les pregunto primero. ¿El meme? ¿O el...? ¿O el...? Mira, ¿qué te parece? El meme para terminar. El meme para terminar, ya. Sí. Va. Ya, entonces le voy a poner contexto del siguiente. Porque tiene un trasfondo bien interesante. O sea, no trasfondo el comercial en sí, sino que la historia que rodea el comercial. En los 90, por ahí. El... Ah. La CONAF, que es la corporación que se encarga de los parques nacionales, sacó un comercial de concientización de los incendios forestales. El tema es que el comercial estaba hecho de forma tan bizarra, por así decirlo, que a mucha gente le dio miedo el comercial. Y mucha gente se quedó con el recuerdo de eso, se quedó con el recuerdo de que le daba miedo. El comercial se perdió. Quedó en la memoria colectiva nomás. Y ahora que en los últimos años, cuando empezó el boom de los media, en Chile este se volvió uno de los tesoros a encontrar, digamos, de los medios. Porque era algo que muchos recordaban, pero que no estaba grabado y ni se había reemitido de nuevo. Hasta el año 2020, 2021 que diga. Se logra encontrar el comercial y se sube a YouTube. Sí. Y ahora les presento el comercial recuperado de la CONAF sobre los niños pudú. Y esto es material recuperado gracias a la comunidad de Los Media Chile. Ese fue el comercial de los niños pudú. Niños pudú, entre comillas, sale uno nomás. Pero, claro, este comercial se perdió por harto tiempo hasta que la comunidad se movió y consiguió una copia de la grabación del comercial. ¿Opinión, chicos? ¿Qué te puedo decir? De un principio, si no me lo marca, si no me lo dice al último, puta, digo, artístico, supongo, perturbador. No sé. Yo lo encuentro artístico. Sí, bien artístico. Pero ¿qué era ese hombre que tenía las protuberancias en la cabeza? Dios mío, ¿qué era eso? El vudú. Este. El weón que está acá, me imagino que se refiere al Capi. Está de portada de death metal esta weón. Chucha. Hermano.
Está potente esa imagen. Parece el mira, diablo. Regresa de unos 3 segundos. Mira esa imagen. Mira esa imagen. Conche tu madre, bo, weón. No, igual, yo entiendo por qué a caleta de gente le dio miedo este comercial, po. O sea, si no te ponen al final que es para hacer una denuncia o los testigos que no hablan de X o Y razón. Ver eso, ¿te imaginas ver eso en la noche? A pesar de que solo dure casi un minuto. Sin contexto ni nada. Sí. No sé yo, ¿eh? No, está bien. Es bien, de verdad que es bien artística la wea, pero... pero... ambicioso. Pero hermano, tú veías esta wea cuando eres cabrón chico, te cagáis de miedo. ¿Cacho? De miedo lo de... Ese es el penúltimo comercial con el que voy a cerrar. Ahora, ¿qué me tienen? Rolo. No, no tenía. ¿Y el meme? Ah, ¿y el meme? Ah, puta, que era para darle otra vuelta, pero ya, veamos el último entonces. Es que no sé si. A ver. O sea, ¿podemos hablar más, llegar a las 2 horas o quieres mantenerlo como siempre el podcast en 1 hora y media? Ya, terminamos con esto entonces. O sea, que por mí encantado, yo me puedo sentar aquí, tengo más comerciales y yo recuerde. Así tipo Tía Rosa, más o menos. Mira. Esto también fue por harto tiempo Love Media. Y se recuperaron este año, de hecho. A principios de este año y se hicieron virales. ¿Qué pasa? Que en Chile estaban, cuando daban películas por la, lo hicieron con Star Wars y lo hicieron con Lost, que era que para evitar dar comerciales entre medio de la película y cortar el ritmo de la película, lo que hacían era insertar en edición comerciales dentro de la película. Entonces, cosa de que el comercial se diera mientras estaban dando la película y entonces no matar el ritmo de la wea, pero la forma en que está hecho, wea. es una tontana, wea, una. Ya. Les presento los comerciales de cristal de Star Wars. Ay, no digas de Star Wars porque hay bastantes aquí todavía. Mira. De juguetes, así que... ¿Usted luchó en las guerras clones? Sí. Fui uno de los caballeros Jedi, igual que tu padre. No lo conocí. Cerveza cristal. Cerveza cristal. Ok, tomaron una escena de la película de Star Wars y al final pusieron el comercial. Claro, y no es el único, weón. No, sí, porque ya estoy viendo. No, hay muchos de estos. Hay 5 de estos comerciales, por lo menos. Joder. A ver, ¿cuál es otro? Ah, este es re bueno. Bueno, hablando de publicidad de cerveza. ¿Qué va a ser? Sí. Más? Te lo aseguro. Estamos a salvo de tus amigos aquí. Su debilidad es su exceso de confianza. Tu fe en tus amigos es la tuya. Es inútil resistir, hijo mío. ¡Cerveza cristal! Joder, hermano. Hasta cierto punto es descarado, pero como que... Es descarado a cagar, weón. No es hasta cierto punto, Rolo. Es descaradísimo. Es descarado, pero a cagar, weón. Pero... O sea, no niego que la idea es muy buena, pero es que es demasiado descarado. Es descarado. Le corta el ritmo a la película. Claro.
no cumple su intención, pero concha de madre, weón, que weón más chistoso. No, sí cumple su intención. Ay. Bueno, con eso vamos a ir cerrando entonces. ¿Queréis mostrar uno más, Rolo? Es que ya vamos 1:47, weón. Mira, tenía un par de más, pero creo que con este culmino, así como para ya estar al poner la talla, o mejor no. No sé. No, dejémoslo hasta acá nomás, Rolo, y guardémoslo para otra oportunidad. Ah, bueno. Bueno, dale. Ok. En realidad, una reflexión final que podamos hacer sobre esto es que en realidad los publicistas son bien creativos de repente. Algunas, y por supuesto, muchos de estos comerciales son producto de su época. Claro. Claro. Entonces, hay varias weas que uno dice, como chucha pensaron en esto, weón. Pero entretenido ver de todas formas, y hay veces donde queda como un brillo de creatividad muy claro en esta wea. Algo ¿qué piensan ustedes, chiquillos? ¿Algo que quieran decir? ¿Rolo? ¿Hace algo final? No, respecto a lo que hablamos hoy día, po. Que hoy día fue un tema. Hoy día fue una weá mucho más light. Que esta vez fue una weá que no preparamos tanto, pero. Pero sí, igual, salió. Dale. Salió bien, en mi opinión. Sí. O sea, dentro de todo, aprovechamos de ver como más o menos los límites de la publicidad en cada país. Y Dios mío, que hay weas terribles, weón. Hoy día voy a estar riéndome, pero toda la noche del comercial culiado de Don Pepe, weón. Oh, qué wea más terrible. Gracias, Rolo, weón. Ay. Ya, yo... ¿qué me tomo poco? Solo voy a decir, chiquillos, perdón por lo que voy a decir, pero voy a contar un chiste. No te lo puedo creer, hermano. ¿Qué sonido hace el móvil de un carpintero? ¿Qué hace? Hace rin. Conchetumare, no. No. ¿Por qué? Me siento raro, no. ¡Hermano! En honor a nuestro panita. Saludos, Andrew, weón. Síganlo en Instagram, Sir Andrew, weón. Pero, Dios mío, weón. Dios mío. Antes de que esto se pueda se derive más, weón. Rolo, ¿algo que quiera decir para el final? Causas. No presten plata, para nada, ni a sus hermanos, ni a sus familiares, ni mucho menos a sus amigos. No presten plata, ni mucho menos si es mayor a 2 décimos. Porque luego cuando vas a cobrar te va a decir, uy, es que ahorita no puedo, uy, es que esto, uy, es que el otro. Y menos a la familia porque luego te van a venir con la de, ay, pero somos familia, no deberías tratarme así. No, me alegra que mi familia, si nos prestamos plata, nos procuramos devolverla. ¿Capi, algo que quiera decir para el final? No, ya con el chiste era suficiente. Ya, gracias, weón. Muy bien. A menos que quieran escuchar. No. Siempre la invitación es a quienes nos estén viendo a través de nuestras redes. Nos pillan en Instagram, Twitter, Facebook y toda la mierda. Menos en Threads, porque no me voy a hacer una cuenta en eso. ¿Y en dónde? Es como el Twitter, pero de Facebook, weón. De Meta. Ah, esa cosa nació muerta. Y la invitación, claro, a que nos vean mañana por Twitch, los domingos, o sea, en general los domingos en Twitch vamos a estar jugando Zelda, en este momento seguimos con el Majora's Mask, qué manera de hacerme rabiar ese juego. ¿Reír? Sufrir. No. Sufrir. Sufrir, es un sufrimiento ese juego.
El próximo jueves vamos a estar viendo qué jugamos, lo más seguro que LOL. Y el próximo viernes, con un nuevo capítulo del podcast, el próximo viernes vamos a estar hablando de la historia de nuestros países en los Juegos Olímpicos. Como ya... O sea, vamos a repasar un poquito lo que ha sido nuestro la participación de nuestros países en los Juegos Olímpicos. ¿Boxeo? No sé, pues bueno, ahí tenéis que hablarme la otra semana, ya. Pues bueno. Bueno, ¿ya? veremos. Y el próximo sábado, probablemente, porque me lo tiene que confirmar el mismo, hay stream de Rolo. A lo mejor. Claro. Eso, esas son todas las invitaciones que le puedo dar. Y de nuevo darle las gracias a todas las personas que vieron el video, el último video también. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Hasta pronto. Buenas noches. Chao, chao. Si quieres más chistes, ya sabes. ¡No!